En esta ocasión les voy a dar cobertura a un tema del cual pues no tenía contemplado, pero mi audiencia me lo ha pedido. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y esto no lo había hecho porque el canal de SS Conexión ya lo había hecho de gran manera, de hecho les voy a dejar el enlace en la descripción y voy a usar exactamente la misma fuente que ellos, que los invito a que se inscriban para que estén pendientes, que estoy hablando de foro de estafas. Y bueno, el comunicado en cuestión data el 31 de diciembre del año ya anterior. Cabe también mencionar que si a ustedes les interesa hacer trading y no depender de que alguien más les traje los fondos o que metan su dinero a alguna posible estafa y ustedes mismos sean capaces de poder administrar los fondos con sus pérdidas y ganancias, se da... Pues se pueden acceder a un curso de trading que el costo, pues es lo que dan a fundir en el broker, que sería su capital, que ustedes lo pueden retirar en el momento que así lo deseen. Eh, cuesta un 200 dólares y, y, pues con ello se da acceso a lo que son clases, que es para principiantes avanzados, al igual que también se da acceso a grupos de señales, uno enfocado a criptos. Y otro para el resto de mercados como es commodities, como lo es Forex. Más otro grupo donde están los alumnos compartiendo sus experiencias. Que por cierto, quiero hacer una encuesta y ver qué, qué piensan ustedes, si esto es un pretexto o les parece creíble. Yo hablé desde hace mucho sobre ellos. Se pusieron en un plan de bajar videos. Y claro, nomás lo lograron hacer por el lado de español, pero no, o sea, de España, pero no en el lado del resto de países que hablan español tiene un peligroso estafado serial que por cierto hicimos una apuesta y él se hizo a un lado fue con respecto a Arvista que si tuviera algo de dignidad yo hubiera cerrado su canal y saben de quién estoy hablando y bueno el, el asunto en cuestión es el siguiente actualización de la incidencia de cobros de la rentabilidad del mes de noviembre o sea pues ya data desde hace bastante tiempo este problema. Estimados y estimadas inversores e inversoras, seguimos esperando el desbloqueo de nuestro capital por parte de Kraken mientras se han ido realizando pagos parciales en Bitcoin solicitados por nuestros clientes con el carácter de urgencia y prácticamente la totalidad de los pagos en euros. Que bueno, aquí cabe mencionar que es la misma excusa que están usando los de Mind Capital. Que bueno. Ustedes definirán si es excusa o es algo totalmente justificable. Desde un principio, pues yo les dije, porque, o sea, les dije que no había modo de que fuera algo legítimo. Se rehusaban ellos a mostrar cómo generaban las ganancias. De hecho, en sus primeras presentaciones así lo hicieron. Les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan ver que todo eso que salió previamente. Entendemos que máximo durante la próxima semana deberían desbloquear el capital del exchange para finalizar los pagos pendientes. Rogamos nos disculpen las molestias ocasionadas por este hecho. Durante el día de hoy saldrá una nueva remesa de pagos en Bitcoin. Subida del precio del Bitcoin. O sea, bueno, veamos. Pero desde mi percepción es que si tú inviertes una cantidad en Bitcoin y con la subida te tendrían que pagar menos en teoría. O sea, digamos aunque estés ganando entre comillas, como el precio del Bitcoin se ha multiplicado mucho recientemente, tendrás una cantidad menor en Bitcoin que la que metiste. Bueno, en numerosas ocasiones se ha explicado cuál es la operativa del sistema de swap, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Una vez los fondos de nuestros clientes ya en el broker son cambiados a euros para la operativa y cada operación realizada termina en euros. Es así como desde hace cuatro años ha funcionado, antes de la llegada de BITEC, el sistema. Que bueno, les digo, ellos se rehusaron a demostrar que existe tal sistema. Este tipo de operativa conlleva un riesgo y es una subida parabólica del precio del Bitcoin, cosa que ha sucedido en los últimos dos meses, duplicando el precio en euros. Que bueno, también algo que hay que recalcar es que no existe ninguna, ningún registro ante ninguna autoridad reguladora financiera de ningún país del mundo de ellos. Muchos tratan de lavarse las manos de que porque usan criptos no deberían de hacerse, pero ya han detenido varias estafas que usaban únicamente criptos y porque estaban ofreciendo valores sin alguna autorización. Por ello se adoptó la medida de congelar las inversiones en Bitcoin de los nuevos clientes desde el mes de noviembre al precio del día de las aportaciones en euros. Pues esta subida ha provocado que los contratos de los clientes de antes de la medida de la congelación ya no sean sostenibles tal y como están ahora mismo. El pasado mes de octubre, Vitec informó que todos los bitcoins de los clientes se congelaron en 11.000 euros. Bueno, esto es una pena porque, por ejemplo, ahorita está cercano a los 30.000, 29.000, más o menos en ese precio está. Entonces, una tercera parte de su valor es cuando menos absurdo. Con el objetivo de salvaguardar el capital de la empresa, siguiendo las recomendaciones de los asesores que gestiona el capital de BITEC, esta estrategia nos ha garantizado que el capital de BITEC no se vea afectado por todos los cambios que ha habido en los exchanges, asumiendo en el mes de octubre una posible subida máxima de 16 mil euros. Ok, bueno, euros. Que euros a lo mejor está más bajo el precio. Pero pónganle, o sea, menos del. De lo están cotizando a menos de la mitad de su valor. Decido congelar el capital a los actuales clientes y cargar con el gasto que esto puede incurrir, siempre mirando por los intereses de nuestros clientes. Llegado a este punto en el cual el precio del Bitcoin tuvo una subida del 100% del valor en el que Vita congeló los Bitcoin, nos es imposible asumir esta gran pérdida, la cual ocasionará la desestabilización económica en la empresa. Por lo tanto, Vitex se ve en la obligación para la sostenibilidad de la empresa de adoptar las siguientes medidas. Uno, Para todos los contratos anteriores, el 1 de noviembre del 2020 en Bitcoin, opción 1. O sea, ya están haciendo lo mismo que hizo la estafa de Arvista, dando opciones a los clientes. Que, bueno, opción 1 se pondría como tope el precio del Bitcoin a 22.000. ¿Les parece justo esto? Y la baja de rendimientos de los contratos se reducirá a la mitad para proteger el capital de los clientes y paliar esta subida sin hasta el momento tocar el valor de los bitcoins de cada cliente. Contrato 4 meses, 3%, contrato 8 meses, 4%, contrato 12 meses, 5%. La evolución de capital para estos contratos se realizará en un máximo de 90 días en los cuales se irá analizando el precio del bitcoin. Siempre y siempre y cuando, bueno, no afecta la sostenibilidad de la empresa. El capital se devolverá en el menor tiempo posible. Una vez finalizado el plazo del mismo y pagado el último rendimiento, la medida se adopta para paliar las pérdidas ocasionadas por la subida parabólica de Bitcoin y no tener que hacer una reestructuración de los pagos anteriores a la subida. Opción 2: se puede solicitar la devolución de la inversión todos los contratos existentes en Bitcoin sin congelar el precio al precio actual del Bitcoin pero dicha devolución se realizará en un plazo de 90 días ya sea pagos parciales o en pago total o más bien dicho pagos inexistentes una vez solicitada la devolución del contrato el cliente deja de recibir rendimientos mensuales como dicen algunos comediantes pues aquí te están dando a escoger entre la cólera y la malaria los clientes que no aceptan estas medidas y determinen por su actualización o apoyar el crecimiento de Vitec, les será totalmente prohibida su entrada al proyecto en un futuro, o sea, pues, eliminar la cuenta. Que a fin de cuentas, si a ustedes me preguntan, para mí es mejor la opción 2, pero bueno, es cuestión de cada quien. ¿Qué significa esto? Que después de haber explicado de forma transparente las necesidades de la empresa y todos sus miembros para evitar pérdidas y garantizar crecimiento... El cliente que decía abandonar el proyecto de una forma tajante sin aceptar ninguna de las opciones disponibles y sin intención de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes consideraremos el no apoyo por parte de esta cliente que bueno pues están dando a entender que se eliminará la cuenta así que tienen que elegir entre una de las dos y bueno pues básicamente eso sería todo ¿qué opinan ustedes? La verdad es que me sorprende que en tan poco tiempo ya tengan estos problemas tan serios. O sea, básicamente desde que... Porque... Se hizo una pequeña promoción hace un, bastantes meses... Y recientemente ya volvieron a... Volvieron pues a aparecer públicamente... Y ahora sí con todo... Y al parecer desde un principio han tenido sus problemas... De hecho, hubo una persona bastante insistente en mis comentarios... Que voy a... Voy a poner quién es para que vean lo que me decía... La verdad es que queda bastante evidenciado sumar la predicción que hizo. Esta es la persona en cuestión, David Jiménez Amaya. Señor, de Mejuando, su futuro, ha invertido usted en BitTech. Yo acabo de hacer una inversión en Bitcoin y me ha sorprendido algo muchísimo. De hecho, se, eh, de, he hecho seguimiento de dónde iban mis Bitcoin y fueron a parar una billetera con 10.000 Bitcoin y de esta otra con 8.000. Y a otra con 2000, ¿cómo puede ser que estos señores tengan tantos Bitcoin en tan solo unos meses? Además, veo que las operaciones del supuesto bot, que para mí ya no es un supuesto porque observé cómo cada minuto se mueven los bitcoins, usted está totalmente equivocado. Tengo todas las wallets guardadas, le invito a que pueda verlas para que borre este video sin argumentos. <laughs> Invertir, bueno, aquí le dejé un video. Muestra las evidencias de las operaciones y quién te garantiza que sean rentables. Que se pueden esperar con los antecedentes de él, que es el saldo estafador que mencioné en un principio, que si tuviera un poco de dignidad yo hubiera eliminado su canal. Es que este señor solo se encontró con un gran proyecto nada más, él no es nada más que un colaborador, es más que eso, porque en sus videos no dejaba enlace de referido. O sea. Si tú estás promocionando cualquier cosa, dejas tu enlace de referido para que las comisiones te lleguen directamente a ti, pero si dejas únicamente el de la empresa, pues significa que tú eres parte de la empresa, eres dueño y te beneficias directamente de ellos. Así que no es eso. Bueno, ya le dije la apuesta que bueno, hice una mala predicción, menos de tres años, hubiera hecho tres meses, pero bueno. Esa, que apuesta es, tío? Eso no es serio, es mejor que trates de ir a un psicólogo, que trates ese odio que le tienes al, ya sea en aquella persona. Yo sé que esto no es una estafa y te vas a comer tus palabras, más que nada porque lo que he visto, no lo había visto nunca, ni yo había visto algo que cayera así de forma tan absurda. Hoy he seguido todo el día las, las operaciones en la blockchain y es increíble los movimientos que hacen, bueno... Es que operaciones en blockchain se pudiera ver si sí, estuviéramos hablando de arbitraje, pero te deberías de tener certeza, pero eso no significa que esté haciendo operaciones, sino que lo que se puede ver es la transferencia de fondos de una cartera a otra. Pero es igual, tú solo porque esta persona ibas a seguir criticando. Él comenzó a atacar estando consciente de que tengo la razón. Sí, porque yo le dije de mi, acept de mi apuesta y no aceptó. No aceptó, me hizo videos que ya eliminó. De hecho, ya eliminó los videos de su estafa anterior. Y bueno, después no te quejes cuando dejen de pagar. Espere veremos si te estás quejando. Créeme que no, chaval. Además, si eso pasaba, soy lo suficientemente responsable para no estar lloriqueando por las redes como haces tú y otros tantos, yo no estoy llorando, yo simplemente les estoy diciendo que esperar. Si ustedes pierden su dinero, no es mi problema, en serio. O sea, no es mi problema, ustedes decidieron, yo cumplo con decirles de acuerdo a mi experiencia qué esperar. Y bueno, no soy lo suficientemente tonto como para que den estas estafas, pero igual dejas en claro que sabes que tengo razón con tu vacía apostar. Pero, ¿qué estafa? ¿Dónde está la estafa? Bueno. Son como te rayas, trabaja, hostia. Así que bueno, si me hubieras hecho caso, ahorita te hubieras ahorrado esta pérdida que ya tienes. Así que veamos que. Te voy a dejar el video que estoy haciendo. Te lo voy a pegar aquí. A ver si respondes. Veamos a ver si. si me dices dónde está la estafa. A ver si crees que son quejas. A ver si crees que son lloriqueos. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. Espero que les sea de utilidad, les agradezco por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Y para finalizar quiero decirles que tengan un excelente año, que sea mucho mejor que el anterior y que logren todas sus metas en cualquier ámbito de su vida. No me queda más que decirles que, que van a hacer hoy por mejorar su futuro.